Miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, mas aún a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y el que no cargue su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro está aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Podemos explicarnos en parte lo que él lamentaba ayer, que algunos no aceptaban la invitación al banquete de su reino, porque es exigente y no se trata solo de sentarse a su mesa. Ser discípulo es mucho más que ir tras de él solo para escucharlo. Jesús pronunció estas palabras cuando iba de camino hacia Jerusalén. Jesús sabía que iba derecho al enfrentamiento que le llevaría a la cruz. Él sabía esto no porque tuviera ciencia divina, sino porque tenía sensatez humana, con la que había aprendido que quienes se enfrentan a un sistema religioso político, como él lo venía haciendo, terminaban sus días en lo peor, de la peor manera. Jesús tomó esa decisión y echó por este camino porque se dio cuenta de que solo quienes llegan a este radicalismo son los que mantienen el ideal y la esperanza de que este mundo puede ser distinto, un mundo con menos egoísmos y ambiciones y con más humanidad y gente más honrada. En este contexto, Jesús dice que para ser un discípulo es necesario afrontar las renuncias exigidas por él. La primera renuncia que pide Jesús es amarlo más que la propia familia. En realidad se dice: si alguno no odia a su padre y a su madre. Pero esta es una forma de expresarse de aquel tiempo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Campuzano. En hebreo, odiar significa también amar menos. La segunda renuncia es cargar con el oprobio, el sufrimiento que puede significar el seguimiento de Jesús. Esto significa llevar la cruz detrás de él. La tercera renuncia es a todas las posesiones y bienes con tal de seguir a Jesús itinerante, que va de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios. Lucas nos ofrece modelos de discípulos dispuestos a vender sus bienes y sus campos para seguir al Señor. Y también antimodelos como los de Judas, que deja al Señor en manos de quien buscan matarlo para adquirir bienes materiales. La tercera renuncia se introduce con dos preguntas que invitan a reflexionar antes de dejar todos los bienes para seguir a Jesús. La decisión es tan importante que no hay que tomarla dejándose llevar por entusiasmos esporádicos o compromisos pasajeros,
sin medir las reales consecuencias del seguimiento de Jesús. Y por el bien de este mundo, han sido los que tomaron decisiones que les han llevado a la muerte. Así tenemos a Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero, Maximiliano Kolbe y otros tantos. ¿Está realmente Jesús al centro de nuestra vida y de nuestros valores? ¿Hemos hecho bien los cálculos para seguirlo? Jesús, para llevar a cabo su misión salvadora de la humanidad, renunció a todo, incluso a su vida. Por eso fue constituido Señor y Salvador de todos. Y nos dice que también nosotros debemos saber llevar la cruz de cada día para hacer el bien como Él y con Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.